Controlar nuestros gastos se está convirtiendo prácticamente en un arte, pero la tecnología está generando una verdadera polémica con un proyecto que tiene que ver con la electricidad. Una compañía británica presentó una solución para controlar los gastos bancarios mediante una pulsera que notifica al usuario cuando superó un límite de consumo establecido de forma previa. Es un método un poco extremo, pero que sus creadores consideran altamente efectivo. Intelligent Environments es la firma encargada de crear una pulsera y el sistema asociado para poner en línea a aquellas personas que no pueden controlar sus deseos irrefrenables de consumir sin parar. Sin embargo, por el momento este prototipo, que no está disponible para la venta, se basa en otros mecanismos que ya se encuentran en el mercado. La pulsera es de Pavlok, una firma que creó un dispositivo que realiza pequeñas descargas eléctricas para ayudar a las personas a dejar los malos hábitos, como comerse las uñas o fumar. Los desarrolladores de Intelligent Environments planean conectar los sistemas bancarios con un mecanismo que ayude a controlar a los clientes que les cuesta establecer un límite de gastos. No solamente se trata de controlar a parejas adictas a las compras en las tiendas o a familiares que no pueden evitar realizar consumos que luego quedan en el olvido. El sistema de control de gastos por shocks eléctricos permitirá tener un mejor manejo de las transacciones sin dinero mediante sistemas como Apple Pay o similares.